Hola, hola, hola. Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Buenas noches, Ceci. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo han estado todos y todas? Bien. Muy bien, Lee. Excelente, qué me alegro. Vamos a ver, tenemos 9 participantes, 10 participantes. Bien, Mayra Castillo, Luis, Carla Serrano, Ceci. Milagro, Marta se está conectando. Jessica González también. Bueno, voy a pedirles antes que Buenas iniciemos, noches. buenas noches, voy a pedirles antes que iniciemos que activen todos sus cámaras, por favor. Vamos a ver. Tenemos 10, 11 participantes. Brian se está conectando también. Solo me falta, permítame, porque vamos a una configuración. Que tenemos 12 participantes. Y antes que comencemos la sesión, me gustaría, ahorita vamos a ampliar esto. Ok, ahí prácticamente estamos pendientes con Brian. Estamos con Brian ya. Milagro, Carla Serrano ya está activa. Claudio también. José Alfredo. Ok, me falta Jaime. Bien, nuevamente bienvenidos y buenas noches. Gracias por activar sus cámaras. Gracias, Ceci. Bien, vamos a trabajar esta vez con lo que se refiere a la lista de validaciones que estuvimos trabajando el día de ayer. Pero ahora vamos a trabajar las validaciones, que es la parte 2, ¿de acuerdo? Ok, quiero ponerles esto. Bien, ahí tenemos lo que es el contenido, validación. Sí, si lo pueden observar, aquí estamos ya. El día de ayer estuvimos trabajando las validaciones. Y antes que nada, para que finalicemos con la clase 15 y luego nos quedamos ya el día de mañana hasta el 5. Hasta el 5 y vamos a trabajar validaciones de datos parte 2. Y como siempre, el objetivo es que ustedes prácticamente utilicen lo que son las validaciones. Conozcan qué son las validaciones y apliquen también las validaciones. El día de ayer estuvimos trabajando acerca de validaciones y justamente trabajamos las. ¿Qué fue lo que trabajamos ayer? Vamos a ver si se recuerdan. Lista de validaciones. Sí, es lista de validaciones. Así es. Dentro de las, cuando hablamos de las listas de validaciones,
Estamos hablando meramente de la fórmula, perdón, de las herramientas de datos llamadas validaciones. Aquí tenemos algunas. Pero antes de ello, quiero leerles esta parte, y es que hoy en día, con la implementación de la tecnología, y no solamente la tecnología, sino también con el hecho de manejar programas como Excel, prácticamente nos abre puertas. Y tal es el hecho de que la reflexión nos dice la tecnología tiene el poder de liberarnos de las limitaciones para hacer que la educación sea más poderosa. Y yo diría que Excel es una herramienta para que nuestra labor diaria sea más fácil y más efectiva. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de que manejemos esta parte de Excel. Y cuando hablamos de validaciones, nos vamos a ir a esta parte, ¿verdad? Y es que las validaciones en Excel son unas características que restringen, es decir, validan la entrada del usuario a una hoja de cálculo, es decir, las reglas. ¿Qué hacemos nosotros cuando utilizamos las validaciones? Bueno, cuando hacemos las validaciones de datos en Excel, esto nos permite utilizar valores numéricos o de textos en una sola celda. Solo números dentro de un rango específico. Permite entrada de datos de una longitud específica. Restringir fechas y horas fuera de un rango dado. Además, restringe las entradas a una selección de celda, de una celda. Valida una entrada basada en celda. Muestra mensajes tanto de entrada para el usuario como también muestra mensajes de advertencia, que son los datos cuando ingresamos información a las celdas en las cuales tenemos validados. Y solamente así vamos a detectar que se encuentran entradas incorrectas en celdas validadas. ¿Qué vamos a hacer para que nosotros trabajemos la validación de datos? Ya veíamos en el texto anterior cómo vamos a hacer cuando abrimos Excel. Nos vamos a datos, herramientas de datos y validación de datos. Acá es importante que tomemos en cuenta algo. Primero, cuando hablamos de las opciones de validación de datos en Excel, es que nosotros, fíjense bien, podemos permitir la selección sobre el tipo de dato que vamos a utilizar. Y cuando creamos reglas de datos, tenemos 8 opciones disponibles para saber en qué configuración o qué validación le vamos a dar a nuestras celdas de entrada. En este caso, la primera opción que me parece es cualquier valor, y en inglés me parece que es custom. Cualquier valor no se realiza ninguna validación. Si la validación de datos de Excel, en Excel, se aplicó, hay un mensaje de entrada establecida. Y en este mensaje nos muestra cuándo se selecciona la celda y si compensa a las reglas de validaciones. El otro punto es que nosotros podemos utilizar los números enteros. Esta es la primera opción y luego tenemos números enteros. Aquí solo vamos a permitir números así, bien claro, enteros, no decimales. 1, 2, 3, sucesivamente hasta el infinito, todo y cuando
sean números enteros. Ahora, si usted introduce un número que no está dentro de la regla establecida, entonces vamos a tener problema. El otro, vamos a restringir y en este caso utilizamos la parte de decimales, ¿de acuerdo? De decimales. Entonces, cuando hablamos de decimales, esto funciona de número entero, pero permite valores decimales. Es decir, que podemos introducir valores entre 0 y 3 y podemos escribir 5,2, 2,5, 4,3, etc. Yo digo coma si nuestro identificador, el símbolo identificador de decimales es coma. Si no, pues ya saben ustedes que el símbolo de identificador de decimales es el punto. Luego tenemos la parte de fechas. Y aquí imagínense que estamos trabajando un formulario de entrada de datos. Y vamos a hacer un formulario, pero vamos a aplicar reglas. En este caso, imagínense que una persona abrió un crédito con nosotros. Allá por el 28 de agosto, quiere decir que hasta este día podría ingresar una nueva cuota, pero si al día de mañana esta persona viene a cancelar, ya cayó en mora en un día y le van a aplicar la mora. Ahora, por eso, perdón, por eso tenemos el ejemplo en donde vamos a solicitar una fecha entre el 1 de enero del 2018 o del 2023 y caduca, fíjense bien, y el 31 de diciembre del 2023. Y a una fecha posterior, como decíamos, del 28-29, ya no podría ingresar. Y si comparamos entre la celda de realización de la compra, si esta ha sido el crédito y hace comparaciones en la última fecha de pago, entonces si es totalmente diferente y no está dentro del rango, ¿qué creen que nos aparecería? Podemos aplicar, fíjense bien, las condiciones. Podemos aplicar los formatos condicionales. Por eso es que ya los vimos y podemos agregarlo ahí. De igual manera, podemos utilizar lo que son las horas. Longitud de texto, ya sabe usted cuántos dígitos o caracteres necesita que el usuario ingrese. Ahora, con respecto a personalizado, aquí valida la entrada del usuario mediante una fórmula. ¿De acuerdo? Una fórmula. Ahora bien, como hemos terminado esa parte, nos vamos a ver qué nos dice el contenido. Y aquí está. Para analizar los criterios de validación de datos en Excel, podemos utilizar varios grupos. Para este caso, tenemos números enteros, decimales, fecha, hora, longitud. Esos son los criterios que vamos a utilizar acá. Y cuando hablamos de números enteros, tenemos un rango similar a los formatos condicionales. Mire, entre no está entre, igual a, no igual, mayor que, menor que y sucesivamente. Y aquí nos indica si es un número entero. Vamos a escribir un número entero que va a ser entre un rango mínimo y un rango máximo. Aquí nos aparece el mensaje. Con respecto a la fecha, por el contrario, si vamos a validar una celda, solamente tenemos que ingresar la fecha. Y nos aparece algo, mayores al 1 de enero del 2023. Y luego decimos mayor que, aquí está, ¿de acuerdo? Va a permitir digital.
Y luego vamos a qué punto es lo que estuvimos trabajando en la sesión de ayer. La validación, la lista de validación de datos. ¿De acuerdo? La lista de validación de datos. Entonces, cuando trabajamos la lista de validación de datos, vamos a irnos justamente al ejemplo que estuvimos trabajando el día de ayer. Si se recuerdan, escribíamos lista, validaciones, observen acá, igual datos de origen, y luego vamos a personalizar los mensajes. ¿De acuerdo? Tenemos la configuración, que es esta, observen. Lo que nos aparece aquí en lista, luego nos aparece la lista de validaciones y personalizar. Ahora ya vamos a trabajar los mensajes de entrada y por supuesto vamos a trabajar los mensajes de error. En los mensajes de error, no sé si ustedes han escuchado, al menos aquí en Excel, vamos a trabajar tres estilos de mensaje de error. Uno es detener, que lo representa esta figura como stop. El otro es advertencia. Miren, ¿cómo es el símbolo? Y el otro es prácticamente, permítame, aquí está, el de información. ¿De acuerdo? El de información. Y nos dice, óigame, el dato que usted está introduciendo no es correcto. ¿De acuerdo? Ahí tenemos y nos vamos a ir justamente a conocer cómo vamos a aplicar. Vamos a ver. Ok, Carla, Joana está también. Nos vamos a Excel. Excel y nos vamos a los ejercicios. ¿De acuerdo? Aquí tenemos lo que es, voy a formatear y le voy a decir que ajuste el texto. Miren, no tengo. Entonces lo que voy a hacer es que en internet, teléfono, vamos a eliminar esto. Okay, aquí tenemos esta información. Miren, tenemos esta información que vamos a utilizar. ¿Sí? Como nos está diciendo cómo vamos a implementar o aplicar las validaciones, vamos a la pestaña o ficha datos y observen aquí. Yo les estoy mostrando lo que son los botones o los comandos. Aquí tenemos textos en columnas, aquí tenemos relleno rápido y así sucesivamente. Nos vamos a lo que son herramientas de datos y a validación. Yo necesito acá que podamos validar estos datos. Fíjense bien, aquí vamos a hacer un control de gastos. Y lo que voy a hacer aquí es irme a datos y comenzamos a aplicar las validaciones. ¿Qué sucede acá? ¿Qué celda no está activada? Díganme ustedes. ¿Qué celda no está activada aquí? Vamos a ver, ¿qué me ayuda? Tenemos en configuración. Vamos a trabajar las tres pestañas. Configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. Cuando estamos utilizando la opción o criterio de validación cualquier dato, yo puedo escribir aquí cualquier dato. Escribo ABC 45. Y luego voy a sumar acá y le digo que todo es este valor. Y me dice, este valor no coincide con las restricciones de datos. ¿De acuerdo? Vamos a cancelar.
Entonces yo necesito marcar todo este rango de celda y me voy a ir a datos, validación de datos. Miren lo que me aparece. La selección contiene algunas celdas sin configurar. Yo le digo perfecto, no hay problema. Aquí he aplicado una función. Entonces quiere decir que en todo este rango de celdas había algo que se llamaba cualquier dato. No, estaba personalizado y tenía un usuario. Yo no podía cambiar nada porque el criterio que tenía acá era personalizado. Mientras que si le digo cambiar cualquier dato, observen, cualquier dato, y aquí voy a sumar. Sumamos y le decimos en esto ya nos aparece 0. Pero que de repente alguien escribió 34 y comienza. ¿Bien? ¿De acuerdo? Y ahí lo tenemos. Entonces, hemos aplicado que vamos a digitar aquí cualquier dato. Ahora bien, vamos a borrar todo esto y nos vamos a Excel. Validación de datos. Tenemos cualquier dato y ahora vamos con números enteros. Como me pide números enteros, vamos a hacer de caso que la tabla que nosotros tenemos es esta. Veamos aquí esta tabla. Luis, José. Aquí está Cecilia. ¿Qué más está ahí? Vamos a ver, Marta. Alguien me decía que estaba trabajando hoy temprano. Yo creo que está conectado, ¿verdad? Y tenemos a Brian. Entonces resulta que vamos a hacer una tabla, ¿verdad? Y le vamos a escribir aquí participantes. Participantes. Aquí va a ser su ID. Y fíjense bien, vamos a comenzar acá. Nota 1, tiene nota 2, nota 3 y promedio. ¿De acuerdo? Yo vengo, hago esto, selecciono toda mi tabla, me voy a inicio o insertar y agrego con control Q o en esta opción le doy clic. ¿La tabla tiene encabezado, sí o no? Sí, sí tiene. Sí, tiene. Claro, como tiene encabezado, le damos a aceptar. Para que se vea bien, bueno, al menos yo siempre hago que le quito las líneas de cuadrícula. Y acá también puedo hacer lo siguiente, observe. Voy a darle un alto a la fila que sea de 18 o que sea un alto, que sea de 20. Y este formato de 20 lo voy a copiar, copiar formato. ¿A dónde lo va a agregar? Aquí en este indicador de fila. Me faltó la 9, vengo, lo elijo y le doy aquí 9. ¿Okay? Ahí lo tienen. Fíjense que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos tres notas. Entonces, las notas válidas para usted, ¿cuáles podrían ser? ¿Cuáles serían las notas válidas para ustedes? Vamos a ver, ¿cuáles son, Luis, las notas válidas para usted? Las que vamos a ingresar aquí. Ajá, Luis.
¿Cuáles son las notas? Vale, va, ya me va a decir Luis. Hey, mire, solamente pregunta bien sana. Ya estamos, Luis. Bien, ¿cuáles son las notas válidas? Pero Que bueno, vamos a utilizar y que podemos utilizar en esta tabla. pues para mí creo que las tres. Vale. ¿Cuáles pueden ser? O sea, yo la pregunta quizás se la dije mal. ¿Qué notas son las que podemos ingresar aquí? Así es. Creo que usted Bueno. se está refiriendo a una nota mínima, ¿verdad? Por ejemplo, decir el 6 o el 7 para pasarla, Por ¿no? ahí vamos. Pero acuérdense que notas, usted se puede sacar cualquier nota. Le Ah, digo, la pero vamos a validación. trabajar el criterio de número, ¿de acuerdo? La validación podría ser de entre el 1 al 10. Un Está número en bien. enteros. ¿Perdón? Número en enteros. Correcto. Ese es el criterio de validación. Y dice Luis, puede ser del 1 al 10. Excelente. Como también puede ser, si estamos utilizando, en este caso, ya no vamos a utilizar del 1 al 10, sino que vamos a utilizarlo por puntos. 90 puntos, ¿de acuerdo? En algunos así hacen, 50 puntos, así, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué va a depender eso? Va a depender del criterio que nosotros apliquemos a nuestras columnas, Luis, Brian y todos. Ok, me dice Luis, vamos a ver, tenemos aquí a Oscar. Entonces, vamos a indicar que en esta celda solamente vamos a permitir números del 1 al 10. Nos vamos a datos, validación de datos, y nos vamos al criterio número entero. Le damos un clic y me dice datos entre un dato mínimo, como decía Luis, puede ser 1, pero un dato máximo puede ser 10. Lo vamos a aplicar. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar los números. Yo escribo 4, imagínense cuánto le sacó Carlos. Luis se sacó 2. Okay, ya vieron lo que no quería que miraran. Y ahora voy a introducir ya sea un número menos, fuera de rango o pasado de rango. Menos 2. Vamos a ver aquí un mayúscula. Menos 2. Observe, el valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Okay. Entonces yo vengo y digo, bueno, entonces 8, 9, 10, 4, 3, y aquí 11. Ok. 11. El valor no coincide con las restricciones. ¿De acuerdo? Hemos aplicado las validaciones. Vamos a ver. Permítanme. Vale, porque hemos aplicado las validaciones. Entonces, yo no quiero responder, permítanme. Vamos entonces aquí. Y nos vamos a Excel y decimos cancelar. Queremos ver entonces en este rango, me voy a ir a las validaciones, en las validaciones, y voy a hacer lo siguiente. Permítanme. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. La tenemos aquí, nos vamos a datos y luego validaciones, validación. Entonces dice, estoy ocupando números enteros entre 1 y 10 como máximo. Ahora bien,
Pero, ¿qué sucede si nosotros queremos personalizar tanto los mensajes de entrada como los mensajes de error? Observemos mensaje de entrada. Ok. Dice mostrar este mensaje de entrada al seleccionar la celda. El título. Miren, yo voy a escribir precaución. Y el mensaje de entrada, fíjense bien, de entrada, ¿cuál debe de ser? Ya, ¿verdad, Esteban? ¿Cuál debería de ser? Entonces, yo le digo, escriba número correcto. Okay. Ahí está. Este es mi dato de entrada. O bien puedo escribir, escriba datos entre 1 al 10. Ese mensaje va a ser que me va a aparecer antes de que yo vaya a digitar. Ahora nos vamos al mensaje de error. Aquí vamos con lo que estuvimos hablando. Vamos, ok. Stephanie. Ok, Esteban, sí está viendo el mensaje, por eso sí va a ser usted. Nos vamos acá y tengo aquí los tipos de mensaje. Y esto, al igual en programación, utilizamos los tipos de estilos de datos. Es decir, estilos de mensaje cuando nosotros vamos a insertar información. Este es el que significa alto. Este símbolo es el que significa advertencia o precaución. Y este significa información. Y aquí hemos colocado, fíjense bien, del 1 al 10, el mensaje de entrada, ¿qué mensaje tendría que ser? Vemos aquí, ¿va a ser de información, de advertencia o stop o alt? ¿Cuál sería? Vamos a ver. ¿Qué tipo de botón podemos agregar? Y les vuelvo a mencionar, estos tres tipos de botones son los más usados, Ceci, en programación, cuando estamos trabajando macros también. Entonces, como yo quiero darles una información a ustedes y les estoy diciendo, óigame, escriba datos entre 1 al 10, entonces tiene que ser de, puede ser de información, ¿verdad? De información, que sería un dato de entrada. Un mensaje de entrada y nos vamos a este también. Si aquí es información, ¿ya? Y aquí podemos agregarle precaución o atención. Entonces lo vamos a habilitar. Ok, vengo yo y termino todas. Antes de que ustedes comiencen a digitar, ¿vienen Brian? Brian, todavía en línea, Carla. Usted viene y se va a introducir los nombres. Miren, atención, escriba datos entre 1 al 10. ¿De acuerdo, Liz? Ceci, Brian, Carla, Stephanie. De De acuerdo. acuerdo. Bien, De acuerdo. entonces yo acá, si escribo 1, es válido. Ya me lo está indicando el mensaje de información. Debe, es válido. 11, le puse 11 porque era familiar mío y quiero que pase. Así con premio, como primer lugar, ¿verdad? Lo más típico. Entonces acá, como está fuera de rango, mire el mensaje que me aparece, información. Este valor no coincide con las restricciones de validaciones de datos definidas para esta celda. Ok. Aquí había un mensaje. Dijo, validación. Y miren el mensaje que nos aparece.
si estamos utilizando esto. Si estamos utilizando este mensaje, aquí está, de alto, de advertencia. Le vamos a aceptar y vamos a seguir. A ver, 11, este dato no coincide. Para esta ser, ¿desea continuar? No. No, ¿por qué? Porque le voy a cambiar. 9, 3, 6, Yoka no está conectado. Y 2. Muy bien. Ahora nos vamos a la otra parte. Ya toda mi columna está configurada a un rango de configuración específico o un rango validado. Vamos a la nota 2. Aquí está, hemos seleccionado clic izquierdo, sostenido y marcar. Ahora ven lo que vamos a hacer. Nos vamos a validación de datos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí, como no hemos aplicado nada, que sea numérico, igual. Datos ENT 1, 10. Ahí estamos. Mensaje de entrada. No. Mensaje de error. Alto. Configuración, me hago un signo bien, aceptar. Ok, ahí está. Fíjense que yo apliqué este mensaje que dice no. ¿Es válido ese mensaje, sí o no? Vamos a ver ustedes. ¿Es válido? Dígame, ¿me dijo algo alguien? No, todavía no ¿Sí? escuchas nada. Quiero que por favor hablen un poquito más fuerte. Luis, ¿iba a decir algo? Leak. Ah, ok. Stephanie, ¿está correcto? No, ahí. Vamos a ver si me suspendió. Oscar, ¿está correcto? Lo que sucede con ese mensaje es que no es claro. Ajá, no es claro, así es, no, este mensaje no tiene relación con lo que vamos a hacer aquí. Y les digo esto porque es importante que ustedes a la hora de validar la celda sepan qué mensaje de entrada puede ser. En este caso, si ustedes ya saben que hay un mensaje, que hay un formato, una metodología de evaluación, entonces ya no va a escribir nada en un mensaje de entrada. Y nos vamos específicamente en un mensaje de error, de advertencia o de información. ¿Sí? Y aquí sí, usted puede decir, ver validación de celdas. Y el mensaje de error es fuera de rango. ¿De acuerdo? No sé si han escuchado ustedes ese mensaje bien común. Fuera de rango. Entonces yo vengo, escribo 3, 8, 10, fuera de rango. 10. ¿Estamos listos, Ryan? Fuera de rango, ¿ok? Sí. Y ahí está. Entonces ahora vamos a aplicar también esto mismo a las validaciones. Validación, configuración, número entero, entre el 1 al 10, ¿ok? Mensaje de entrada. Y aquí escribimos lo mismo fuera de rango. Acuérdense de que esta es otra columna. Igual, venimos.
Queda rango. Fuera de rango. Y cuando yo tiro esto fuera de rango, tiene que indicarme algo. Y está bien claro. Fuera de rango. No sé si ustedes vienen. Ok, y nos vamos al último. Promedio. ¿Perdón? Promedio. Entonces aquí vamos a aplicar algún rango. Aplicamos un rango ahí, Carlos. Carla, perdón. Oscar. Vamos a aplicar un rango, no vamos a aplicar nada. Ahora bien, vamos a utilizar una fórmula. Sí, vamos a utilizar una fórmula. ¿De acuerdo? Entonces la fórmula aquí va a ser igual a promedio entre estas notas. Y aquí vamos a ver. Bien. Elegimos el rango. Y aquí están, miren. Aquí están sus notas, Luis. Luis ahorita lleva 7.67. Carla lleva 3.67. Ceci lleva 9. Marta lleva 4. Va en 5. Y Oscar 5. ¿Les parece esa nota? Ya la dejé entonces. ¿Les parece esa nota? La dejamos. La pasamos al sistema. Vamos, No, responda ya no lo bien. van a recapacitar. No. No, nos Ya van a quedamos decir. aplazados. Así es. ¿Les van a decir fuera de qué? No les van a decir fuera de servicio ni fuera de rango. ¿Verdad? ¿Cómo les van a decir? ¿Van? ¿Tiene que ver la nota? Sí, bastante. Así es. Le van a decir, lo siento, usted está reprobado. Nada, es mentira. Estoy bromeando, yo creo que es ese. Hasta se asusta, se si no, es bromo. Nada que ver, nada que ver. Es una broma. Hasta el sueño se nos quitó el. Ajá, ya ve. No, no, no se duerman, porque hoy sí esta nota la vamos a pasar ya. Por ejemplo, Carla ya tiene 3.67. Oscar no me responde, ya tiene 5.33. No, ¿verdad? Entonces hemos aplicado otro tipo de evaluaciones. Ahora acá vamos a otro ejemplo. Aplicamos un tamaño de texto y lo aplicamos para todo. Ahora vemos acá en datos y nos vamos a validación de datos. Ya utilizamos número entero. Ahora vamos a ocupar decimales. Bien, decimales. ¿Qué vamos a hacer aquí en decimales? Vamos a ver. Yo tengo que aplicar decimales. ¿A dónde? Aquí en precio. Revisamos. Fíjense bien lo que estoy haciendo. Díganme si está correcto. Decimal 1, decimal 2, vamos a ver si es cierto. Pero no he seleccionado mi rango. Aquí, validación, permitir decimal 1. Vamos a ver qué nos aparece. Aceptar. Entonces decimos 2.56. Este valor no conocido. 2.1. ¿Bien? Vamos a ver. 3,5.
3.4. ¿Ok? Entonces aquí hemos aplicado una validación que es necesario que le pongamos atención. Ve aquí, decimales. ¿Quién me dice qué vamos a escribir aquí? Hola, hola, vamos a ver. Podría ser mínimo cero. Puede ser el número cero. Ajá, ¿qué más? Y Hola. el máximo podría ser 9. Máximo 9. ¿Quién más me va a ayudar? Quizás sería Podríamos un agregar cero. Punto cero. punto cero. Ok, ¿qué más? Quizás tendría que ser mínimo 0 y máximo 1, porque como es decimal, no puede, y ahí está hablando de números enteros según como lo ha puesto. Mínimo 0. Vamos a ver, y máximo 1. Vamos O a ver. podría ser mínimo 0.0 y máximo 10.0 por los decimales. Excelente, vamos a ver 1.3, 1.4, 1.5, 1.2. ¿Ya? Entonces alguien mencionaba una pista, validación de datos, vamos a decimales, le vamos a decir que sea entre 0.1 y 0.50. ¿De acuerdo? Le vamos a aceptar. Decimos que el precio nos cuesta el producto que sería una USD. Y ahí lo tenemos. Y el producto vale 75. El valor no coincide. Ok, 7.24. ¿Sí? Ok, 7.03. ¿Sí? 7.01. Y vemos las validaciones. Y díganme ustedes cuál es el error. ¿Miren? Que lo está poniendo en decimales cuando tendría que ser en moneda. Poner. Vamos a ver qué más. Tal vez porque le puso 0 y 0.50. El Ajá. número máximo definido es 0.5 y está poniendo números arriba de 0.5. Vale. Fíjense bien, decimos 0.5. Es igual a decir 0.50. Si yo lo voy a aceptar acá, te voy a agregar 1. Vamos a ver qué podemos agregar aquí. Lo que queremos encontrar, usted me dice, ¿por qué me está apareciendo esto? Quiero que apliquemos un poquito la lógica. Datos decimales, observa acá, entre, vamos a ver, entre cuánto, Uno y máximo 10. piensen, 1, 10, vamos a ver, bien, 1.20. Ok, ahí está. Miren la validación. Datos mínimos, datos máximos. Ahora, pues aquí escribo 10.8 para el término.
O sea, me dice cuántos decimales. Entonces aquí decimos 5.45, 6.75, 8.50, 11.20. Ahí está. ¿Quién fue el que dijo eso? Hola. Vaya, ahora nos vamos a otra sección que se refiere también siempre a validaciones. Y aquí nos vamos a lista. ¿Se acuerdan lista? El día de ayer. Sí. Sí. Vamos a fecha, longitud, hora, longitud del texto. Mínimo uno. Máximo, vamos a ver, para 4 días. Longitud de texto 1 a 5. Ok, vamos a ver aquí. Veamos. Enter. Vale, mire lo que yo escribo acá. ¿A dónde fue que apliqué la validación? ¿Dónde aplicamos validaciones? Vamos a ver, ¿dónde se fueron? En ¿Cómo? la en precio. Aquí no agregamos ninguna validación. La celda F4 está la validación. Esta es la validación de 1 a 5. Entonces aquí escribo RTY 567. No. Ah, ok. Sería ABC 1, 2, 3. ¿Bien? Bueno, AB. Ahí está. ¿Bien? Y aquí podemos escribir lo que queramos. Me aplicó el dato. Ahora lo que pasaba era que tengo que validar todo esto. La selección contiene algunas, sí. Cabal, la que hemos elegido acá. ¿De acuerdo? Entonces ahí aplicamos los descuentos y el salario total, ¿verdad? El salario total. Ahora bien, ¿tienen alguna pregunta antes de seguir? Bueno, en el momento no, en ningún caso no. Bien, entonces aquí tenemos estas validaciones. Vamos a ver qué más nos hace falta. Longitud de texto. Bien. Datos entre igual a mínimo máximo. Máximo 5. Pero voy a seleccionar ahora esta que no va a tener nada que ver con la regla que vamos a implementar. Okay. Y dice que eliminen cualquier número. Aquí está. ¿Bien? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? Cualquier valor. Quiero borrar, quiero configurar la celda. Y ahora voy a aplicar un formato. Longitud de texto. ¿Cuánto como mínimo? 3. Como máximo. Vamos a ver. Okay. Yo escribí un dato acá, como máximo. Y lo escribí porque quiero contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. 10. Ok, ahora viene.
Vamos a ver lo otro. Y el último. Okay. Si ustedes pueden ver acá en validación, validación, entre 3 y 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Ahí está. Bien. Ok, hemos probado la otra. Criterio, validación de datos. Y aquí está. Por fecha. Aquí vamos a ver. Fecha de pago. Y aquí ustedes eligen la celda y le dan validación y ya pueden trabajar con la longitud del texto. ¿De acuerdo? Ok, hasta el momento. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Quieren que repasemos algo? Yo tengo una consulta, Lee. Bien. ¿Una misma columna puede tener o no lo permite el Excel tener más de una validación? Aquí no. Porque si ustedes pueden observar, vamos a hacerlo aquí en producto. Yo voy a elegir este grupo de celda y voy perdón, a aplicar validación de datos. También estas son las únicas opciones que nosotros podemos utilizar, Luis, cuando implementamos la validación de datos. Okay. Okay, Marta, de esta tablet, ¿tiene alguna duda? No, ya comprendido. Okay, vamos a ver qué más. Alexander, Mayra. Todo bien. Okay, Cecilia también. Entonces nosotros podemos jugar con nuestras tablas, con nuestros datos, y podemos validar, ¿de acuerdo? Bien. Nombre. Ok. Nombre completo, aquí el salario. Descuento, vamos a ver aquí. Ya va a dar un préstamo. Salario, préstamo, bonificación. Piense bien. Bonificación y total. Entonces, teniendo ya nuestra tabla, ustedes pueden decidir qué tipo de validaciones pueden aplicar. Recordarles que cuando trabajamos las validaciones, nos referimos a este punto. Vaya, enseñaron, nos decía un mensaje. Había un detalle aquí, validación. La selección contiene más de un tipo de validación. ¿Por qué? Porque cada una le íbamos colocando todo. Aquí puede ser una variación, otra variación, otra variación, y así sucesivamente. Entonces aquí la variación tiene que ser al nomás, la variación tenemos que hacerla justamente acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me aparece que ya hay unos cambios y no voy a aceptar. ¿De acuerdo? Y ahí estamos completando. Vuelvo a hacer lo siguiente. Lista de variaciones. Cualquier valor. Usted pide cualquier valor. Miren.
Hemos insertado cualquier valor, esa es correlación. Insertar, fíjense bien, me estoy yendo a otra sección, y aquí lo que necesito yo, la herramienta para que podamos configurar, estaba seleccionando lo que no era, datos, validaciones, y aquí podemos elegir la configuración que queramos. Una validación por cada rango, pero en un solo rango, como esta tabla que elegí, no podemos aplicar todas las validaciones. ¿De acuerdo? Es decir, apliqué el número decimal, ahí mismo apliqué el número entero, ahí mismo listas, fechas, no. Tenemos que configurar celda. ¿Por qué creen que es necesario configurar la celda? Acuérdense que Excel trabaja con cálculos. Entonces, en este caso, por la celda que yo estaba escribiendo, si hay datos alfanuméricos, no van a haber cálculos. ¿Sí? Por eso les mencionaba que ustedes deben de conocer también, miren, estas sumas, estas funciones. Estas funciones deben de conocerlas ustedes por si las van a aplicar aquí. En personalizar. Por lo demás, tienen que hacer la tabla y tienen que, por supuesto, agregar variaciones si ustedes desean. ¿Ok? ¿Tenemos alguna pregunta? Hola, hola. ¿Tenemos alguna pregunta? Voy a responder a dos más. ¿Tienen alguna pregunta? Hola. En mi caso, no le. Ok. Marta, Ryan. No, ninguna. No, por el momento no. Ok. No, estamos bien. Bien, excelente. Me alegra y que lo más importante es validar. Esto, un formato de validación, otro formato de validación, otro formato de validación, pero todo esto no pueden tener todos los formatos de validación. Vamos a ver quién se acuerda. ¿Podemos aplicar muchas reglas en esta tabla y con qué opción? Vamos a ver. ¿Podemos hacerlo? ¿Aplicar algunas reglas o restricciones? Sí, Hola, se puede. ¿con qué opción? Vamos a ver. Con cualquier valor. Sí, ustedes pueden aplicar reglas, una, dos, tres reglas a este rango de cero. ¿Con qué? Vamos a ver. ¿Con qué las vamos a aplicar? Hace poco vimos una herramienta. ¿Cuál era? Con el formato condicional. Excelente. Esa es la respuesta. Con formato condicional nosotros podemos aplicar las reglas que queramos, definitivamente. Ok, voy a pedirles de favor me activen las cámaras en este momento. Actívenlas solo un momentito. Bien, bien, Alexander. Oscar, bienvenido. Carla Serrano, Cecia. Bien. Yo decía, bueno, aquí me aparecen dos personas que son hermanas, ¿no? Y aquí las tengo en la cámara y se parecen. No había identificado con los apellidos, ¿verdad? Bien, muchas gracias a cada uno de ustedes. Qué bueno, si tienen alguna pregunta, háganla en el grupo, por favor. Si tienen alguna duda, háganlo en el grupo. Si van a mandar algún ejercicio, ya les mandé una pregunta. Y quiero que me escriban los pasos para aplicar una validación por medio de lista. Entonces, léanlo por favor, se los voy a pedir y me la envíen, ¿de acuerdo? Espero que hayan comprendido. Estamos cerrando la quinceava sesión. Estaríamos entrando el día de mañana con la sección
4 y estaríamos finalizando el 5. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, creo que esto sería todo. Y pasen muy buenas noches. Buenas noches. Igual, igual, buenas noches. Buenas noches a todos y todas.